Bienvenidos a mi canal Soldados de Jesús y María, y hoy tengo un mensaje del día 24 del 2020. No es un mensaje, sino es como una reflexión o simplemente escritos de mi diario, como ustedes le pueden llamar. Pues lo voy a compartir porque en él puede ayudarnos, porque hay veces donde si nos levantamos caemos otra vez, y nos levantamos otra vez y caemos y caemos y nos levantamos y nos caemos. Entonces el propósito de esta escritura es solamente para reflexionar y saber que cada vez que nos caigamos, Jesús estará ahí para ayudarnos a levantar. Y lo importante no es nunca caer, sino lo importante es que cuando caigamos, inmediatamente nos levantemos y corramos hacia Él, hacia Jesús. Porque pues somos humanos, no somos querubines y cometemos errores. Pero simplemente por cometer un error no podemos darnos por vencidos y decir no, ya, tirar la toalla. Ya no puedo más, esto es muy difícil, no es para mí, me rindo. No, claro que no. Cada vez que te caigas, cada vez que nos caigamos, levantarnos con la ayuda de Jesús. Porque Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para consolarnos, de hecho, para ponernos una bandita en la rodilla cuando nos caigamos, y Él nos cura nuestra herida. Él nos ayuda a volvernos a levantar y a intentar. Nadie es perfecto, todos caemos, todos fracasamos de vez en cuando, pero ese no es razón para darnos por vencidos. La lucha es levantarnos y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, vamos a rezar a nuestro querido San Miguel para que nos ayude. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Y esto fue el día 24 de mayo del 2020. Mi querido Señor Jesús, después de tanta dulzura y tanta delicia de sentir la confianza de ser llevada en tus brazos, ahora me sueltas a andar. Pero si yo ni siquiera sé andar a gatas, y cada intento por hacer un movimiento por mí misma resulta en un golpe, en un fallo. Oh, mi dulce amor, no me dejes aquí tiradita
en el suelo. Sé misericordioso conmigo y cárgame. ¿Acaso es necesario caminar cuando tú me puedes cargar todo el tiempo? No me dejes hacer nada por mí misma, mi Señor, porque solo resultaría en más golpes y más caídas. Cuando tú no estás, solo me lamento y caigo en las garras de las bestias. Me tormentan de una y mil maneras. No soporto, no dejan a mi alma en paz. Se aprovechan de que tú no estás para aplastarme y torturarme. Mi única defensa es tu vía crucis, pero soy tan débil que todas las veces caigo en sus trampas. Asquerosas. Dulce amor mío, cómprame unas rodilleras, por lo menos, para que mis rodillas no sangren de tantas caídas que doy durante el día. Oh, cuál asquerosa queda mi conciencia. Tendría que confesarme cada segundo del día para limpiar mi asquerosidad, aunque sea un poquito. Oh, mi dulce Jesús, ayúdame. Sé que quieres que aprenda a caminar, pero por lo menos quédate cerca de mí y defiéndete tú también de los verdugos. Anoche vi cómo te golpeaban con un tronco de madera tu espalda sagrada. Fue casi quebrantada y yo, miserable cobarde, quise ponerme enfrente de ti para cubrirte, pero las bestias no me lo permitían. Oh, cuántas veces me torturaban esas visiones. Cuanto más, mi Señor, cuanto más tendré que aguantar todo es tan doloroso. Señor mío, mi Jesús, fortaléceme y ayúdame a no caer presa de las trampas del enemigo. Si tú quisieras, lo podrías soplar y destruirlos de un instante, mas permites esto. ¿Acaso quieres que aprenda a correr? Pues no puedo, sin ti no sé nada, y caigo y cada instante. Por lo menos deja que me refugie un ratito en tu Madre Santísima y encontraré un descanso, pues ella me cargará y me sanará mis rodillas, así como te curaba a ti, mi dulce amor. Protege mis pensamientos, mi Jesús, y perdóname por todos mis pecados. De cada segundo te amo, mi dulce Jesús. Y ahí termina. La reflexión, o como ustedes le quieran llamar. Y simplemente les puedo decir que hay que no darnos por vencidos. Es difícil a veces llevar la cruz. Es difícil permanecer. Y es muy frustrante a veces caer y tenerte que levantar y caer y tenerte que levantar y tener. Pero si tenemos siempre presente a Jesús, va a ser un poco más liviano. Y si depositamos toda nuestra confianza en Él, será más fácil. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Madre Dei, ora por nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Madre Dei, ora por nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Madre Dei, ora por nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que Dios los bendiga, soldados de Jesús y María. Y hasta la próxima. ¡Y viva Cristo Rey!